Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, teacher. Hola, good evening, chicos, teacher. ¿Cómo les va? ¿Qué hay de very nuevo? Well, very well. ¿Nos vemos hoy, sí? Yes. Okay, perfect, perfecto. ¿Qué tal les ha ido este día? Fine, thank you. And you? Fine. Oh, great, amazing. Tired, but good. Cansado. Oh. Pero bueno, yeah, it's Wednesday, es miércoles, almost Friday, yay! The body knows, right? El cuerpo lo sabe, the body knows that it's almost Friday, casi es viernes, woohoo! Sí, ya, la teacher ya, la vejez tú ya, yo le paso factura a uno de vez en cuando. Oh, sí, no creas, ¿eh? Sí, yo empiezo a trabajar muy temprano, entonces, sí, ya creo que allá a las 6:30 ya estoy trabajando. So it's not easy, yeah. Sí. Trabajamos ahí algo pesadillo, pero that's okay. Trabajamos con una compañía norteamericana, so that's why. Sí, porque allá ya es tarde, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, somos de horas de diferencia, creo que son 2 horas. Entonces, yo sufro cuando cambian el horario. Ya vamos a cambiar el horario en febrero. Ya se vuelve lo que se conoce como el daylight saving, que es cuando mueven una hora, ¿se recuerdan? Porque pues anochece más temprano. Eso se empieza como en octubre, noviembre. Y ya se cambia tipo febrero, marzo. Se vuelve otra vez el horario normal. Entonces yo espero que no me hagan entrar a las 5 de la mañana porque me muero. Sí, pero, no, hubo un tiempo que yo trabajaba en otra parte, donde yo entraba a las 4 de la mañana aquí de El Salvador. Me iban en ese tiempo estaba en el site, como dice uno, ¿verdad? Ahí en el lugar físico del edificio. Me iban a traer a la 1:30 de la mañana. Estaba en la cafetería a las 3:30, imagínense, y a las 4 ya empezaba. That's not easy. No, pero ya no aguanté tanto, ¿eh? Ya no, hoy no. Hoy ya la vejez tú, yo ya no aguanto tanto. Yeah. No. Tengo compañeros que trabajan, cuando uno, por ejemplo, mi compañía es 24/7, como dice usted, 24/7, está como que fuera una aerolínea, ¿no? 24/7. Entonces tenemos diferentes horarios. Gracias a Dios que me consideran. Y yo estoy en la mañana, pero tengo compañeros que tienen algo como, uno le dice graveyard, que es como si fuera algo nocturno, por decir así, nocturno, diurno, ¿sí? Entonces yo tengo compañeros que entran a las, desde la noche y salen a las 8 de la mañana el siguiente día, o tengo compañeros que entran a la 1 de la mañana. Y salen a las 9 de la noche, de la mañana, perdón. No, yo para eso ya no estoy. No. Me duermo. Sí, no. Ya, pues uno se considera, ¿verdad? Cuando todavía puede y cuando no puede. Y yo ya no puedo. No. Cuando estaba más joven, con gusto, pero ahorita ni me piden. Oh, no, es el sueño más rico de 1 de la mañana a 9. No. No es posible, no. Y es mentira que uno va a dormir durante el día, ¿eh? No. A menos que no tengas nada que hacer o no tengas responsabilidades en casa, pero uno que ya tiene responsabilidades, ese horario no va. Así que chévere, me dejaron en la mañana. Espero que no me cambien porque no podría yo. Así que ya te imaginas, ¿verdad? Suficiente tiempo estuve muy de madrugada. Pero sí tengo sueño. Ya, pero no te preocupes, no quiero decir que la teacher se va a dormir en la clase. No. Nada que ver, sí, ya descansé mis ojitos y vamos a empezar. Sabes, yo todavía no uso lentes, sin ofender a los que usan lentes. No, eso es bueno. Ya no uso lentes y ya, ay, ya casi tendré 40, pero todavía no. No llego todavía eso. Mi esposo me dice, ya casi. Y no, le todavía falta un cachito, pero no. Sí, no uso lentes, de verdad. Un tiempo ocupé para la computadora, porque te ayuda mucho a cuidarte los ojitos, ¿no?
pero no, you know, es, no sé si voy a usar lente. Dicen que a partir de los 40 ya se empieza así como ver si vamos a necesitar. Hay personas que antes, y no tengo canas, ¿sabes? Y no es que me pinte el pelo. Bueno, sí, pero no, ¿verdad? No tengo. No tengo canas. Es una proeza. ¡Ah! Mi esposo tiene muchas canas. Yo no, mire. Eso es bueno, ¿verdad? A saber, creo que mi familia, mi madre y mi abuela, pues no tienen muchas canas. Bueno, mi abuela ya falleció, pero mi mami tiene 73 años. Y para la edad que tiene, pues no tiene muchas canas que digamos. So that's good. Mejor tiene canas mi perrito. Sí, mi perrito es un schnauzer. Bueno, tengo dos. Uno se llama Whiskey. Y uno es el Whiskey, sí, ¿eh? Porque se escribe diferente. Uno se llama Whiskey, tiene 9 años. El otro se llama Chestnut. Se escribe chestnut, pero se pronuncia chestnut, que significa en español nuez. Como la película. Sí, exacto, exacto, María. Pero significa nuez en español, por el color. Porque cuando estaba chiquito parecía un osito. Era una mezcla entre café oscuro y kaki. Hoy ya tiene casi 2 años. Y tengo una gatita que se llama Sassy. Sassy significa en español así como guapetona, ¿sí? Así en español, sí. Entonces, y así como bien, una chica así bien, bien coquetona, por decir así. Eso significa en español sassy. Entonces, sassy es como una tigreadita gris. Y las patitas de abajo son negritas. Ella tiene 9 meses. Entonces, tengo 3 bebés peludos. ¿Y saben qué? Están conmigo. Todos están conmigo. Cuando yo trabajo, están allí. Cuando, ¿dónde yo estoy? Aquí están. ¿Qué les parece? Ellos trabajan también, pero trabajan dormidos. Sí, ellos duermen. Es increíble. Pero aquí están siempre conmigo. Lástima que no los pueden ver, pero aquí están. Dormidos, pero aquí están. ¿Y ustedes tienen mascotas? ¿No? Good evening, teacher. Good evening, Bridget. Sí, yo tengo 3 perritas. ¡Wow! 3 perritas. ¡Oh, qué sí. bello! ¿Cómo se llaman? La más viejita tiene 8 años. Ella se llama Lassie. Como en la película. Sí. La segunda se llama Bagheera. Bagheera, como Cami, como en la película. Del libro de la selva, ¿right? Sí, sí. Mm-hmm. Pero es negrita. Es negrita, negrita. Ah, totalmente. Pues sí, Bagheera, igual que la pantera, sí. Y la más chiquita que tiene 1 año se llama Perla. Oh, como Don Cangrejo y Bob Esponja. No, porque no. Es blanco con café. ¡Oh! Yo pensaba que habías pensado en Bob Esponja. No. Pero qué bonito. Porque... 3 perritas. Oh. ¿Quién más tiene perritas? Gracias, Bridget. Yo tengo, tengo 5. 5, Ricardo. Sí, tengo 3 pitbull y 2 chihuahuas. Ay, ¡qué gran diferencia de tamaño! Oye, ¿y se llevan bien? Los chihuahuas lo corrigen a los pitbull. Te creo. Sí, son bien bravos. Te creo. Yo creo que qué bueno, porque yo siento que a veces los chihuahuas tal vez en su mente creen que son así San Bernardos, ¿verdad? O grandaneses. Entonces, sienten que son perros muy grandes. Entonces, no se intimidan. Sí, son inquietos, son más inquietos que los pitbull. Me hacen unos destrozos en la casa. Yo te creo. Ellos tienen un amigo que se llama Leon, que es casi vecino, casi enfrente de mi casa. Uy, ese Leon es terrible, pero es bien bello. O sea que tenemos 3 pitbull, 2 chihuahuas. Y what about you, Maria? I thought you will say something, right? You have to say algo, right? Yo también tengo una. Oh. Una perrita. ¿Una perrita? ¿Cómo se llama? Mini. Mini. ¿Y es Mini? No, nada que ver. Cuando nos la regalaron, era así chiquitita, parecía como de juguete. Pero hoy es enorme. Nada que ver. Ah, pues ya no. Hoy debería de ser Maxi, no Mini. All right. ¿Y qué raza es?
Es Akita japonés. Oh my God. Qué precioso. Mm, sí, me encanta. Yeah. También me gustan los people. A mí me gustan todos los perritos. Yo soy amante de los animales. Me fascinan todos los animales, habitos y por haber. Si yo tuviera una casa así más grande, uff, para aquí puede ser zoológico. Definitivamente. I love it. I love it by heart. Y a veces el problema es el espacio, right? El espacio. Yeah. Pero a ver qué tal. Tal vez yo consigo más chiquitos. A mí me fascinan. Very good. Rogelio, ¿tú tienes? Gracias, María. Good evening. No, good evening, en mi caso no tengo perritos. ¿Ni gatitos? No, animal. You know? No, ninguno. Las cucarachas no cuentan. Oh, bueno, también sí. Ah, sí, tengo, ya me acordé, tengo garrobos. Oh, garrobos. Que son sí, como lagartijas, right? Ajá, pero grandes. Es que andan en el cielo falso. Oh, en serio. Son mis mascotas, sí. Sus mascotas. Pero no te has comido ninguno una vez, ¿no? De los de la casa, no. Ah, pero de extraños, sí. Sí. Oh, yo creo que yo no he comido garrobo, pero sí, ¿son lo mismo la iguana? Familiar. ¿Es familiar? No es lo mismo. Ajá. Ah, ok, porque yo he comido huevos de iguana en Aguache. Ah, ok. And those are really good. They're really good. Pero tengo, de no comerme una desde hace rato. Sí, pero son buenísimos. Sí. Pero no le vayas a contar a tus amigos, porque no voy a hacer que se correten, ¿eh? También. Pues van a venir a cazar. Ajá. ¿Sabes lo que has probado también es Kuzuko? Ah, ese es rico también. Ah, sí, yo nunca lo había probado. Hasta después. Una amiga nuestra que es ya es mayor dijo, voy a hacer y entonces te invito. Oye, sabía, bueno, por mí sabe cerdito o pollo, no sé, pero lo había hecho en tomatodo. Ajá, bien rico. Mm, lo que sí me gustaría probar, y dicen que es bueno, pero depende de la preparación, es el tacuacín. ¿Ya? Así dicen. No, pues a mí tampoco, pero ya preparado, quién sabe. Pero si dicen, no me dicen, tal vez. Ajá, pero dicen que es el blanco, porque creo que hay dos, no sé. Pero que te lo tienes que preparar bien con hojas de no sé qué, un montón de cosas, pero sí, fíjate que yo sé, nunca lo he probado, pero sería interesante. Sabe a pollo, teacher. ¿Sabe a pollo? ¿Quién dijo sabe a pollo? ¿Glenda? Jackie. Oh, Jackie. No, teacher. Jackie, ¿ya lo has probado? No, yo no, pero mi papá lo probó y dice que sabe a pollo. Pues puede ser. Justamente esa preparación que dice usted de que hojitas de algo. Sí, yo no sé si son de guayabo, yeah, y de naranjo agrio. Ah, eso, okay, eso. Exacto. No, fíjate que sí, ellos comen pollo, ¿no? Entonces han de saber a sí. pollo. Pero son bien lindos porque son marsupiales. Yo ya he visto una pareja, una mamá con un montón de zarigüeyitas chiquitas en la pancita, se ven bien bellos. Puro la historia de la era del hielo, es exactly like that. Sí. Oh, mira, quiero ver si te puedo enseñar a la gatita. Deja bien, ¿cómo se hace? Very good. Hi, guys. Qué bonito. Hi. Oh, yes. Qué linda. Ella es bien linda, es bien tierna. Mira, qué bonita, teacher. Es bien cariñosa. ¿Cómo se llama ella, dijo? Sassy. Te voy a escribir el nombre. Porque Sassy significa en español guapachona. Así es, en okay. serio. No, la verdad que sí, eso es lo que significa. Pero yo no le puse el nombre. Se la puso la persona que me la regaló. Y pues, como ya estaba acostumbrada, yo dije, pues le vamos a dejar Sassy. Así, así como está. Y de verdad que sí es, ¿eh? Porque es bien guapachosa, dice. Sí, es bien piqui. Y es comelona. Tiene una panza. Y ya la esterilice. Por cualquier cosa. Así que ahí está la Sade. Y se lleva muy bien con los perritos. Y le gustan las hojitas. Y sí, mira que ya me ha dado tres sorpresas. Tres gecos muertos. Me los ha venido a poner en la cama. Eso dicen que son regalos. Ay, no. Yeah. Entre más grandes los regalos, que más te quieren. Esto estoy esperando un pajarito o algo así. Okay. No vaya a ser.
Ajá, una lagar o un garrobito de los que tienen roja. No, mentiras. Ah, muy bien. Oye, hoy están más despiertos. Mejor ustedes que yo. Yo estoy así. No, pero vamos a empezar. No se preocupen. Yo cuando veo a la Rita, me da sueño. Porque siento que la Rita está, tiene el micro, la cámara arriba en el techo y ella está laying on the bed. Laying on the bed significa acostada en la cama. Laying on the bed. Entonces, como que está así, viendo para arriba. O está una maquita, no sé, pero y el background que tiene no me ayuda porque parece como que fueran estrellitas. Entonces ya me siento así como que estuviera en la noche viendo para el cielo. Sí, por lo menos no tiene una maca, así como, no, pero también Rogelio me inspira que dan ganas de dormir porque me encanta lo que tiene atrás. Como que estuviera un loft. Loft es relajante. Ajá, es como un apartamento así bien chévere. Ah, that's good. Ajá, chicos. Y díganme una cosa. ¿Hicieron la tarea? Ay, mira, Huguito, la carita. Yes, all right, very good. Eso me alegra. Yes, bueno, vaya, eso me gusta. Yes, sabía que tenía buenos estudiantes. Muy bien. ¿Qué les parece si chequeamos a ver cómo les va? Ok, vamos a ver qué tal. Déjeme ver, vamos a ver acá la clase, vamos a chequear acá. A ver si me ayuda. No, este no es el que yo quiero. Es este. Yes. ¿Lo pueden ver? ¿O no? Yes. Yes. Entonces, yes. Yo recuerdo que su tarea precisamente era este, ¿verdad? Era esta. Esta parte. ¿No es cierto? Número dos. Ajá, cabal, espérense, vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Vamos a ir a ver acá, perfecto. Ya los voy a compartir otra vez. Porque aquí está, perfecto. Este es. Okay. Era esto, si no me equivoco. Este, ¿verdad? Pero el suyo era este. Yes. Sí. Exacto, era este, el número dos. Muy bien. Ok, ¿quién me ayuda? Ok, muchas gracias. ¿Qué le parece, María, si empieza usted? ¿Cómo le va? Hasta aquí, de donde dice my parents, hasta donde dice Kitty. Hasta donde dice Siri, hasta donde tengo aquí. My parents live in the city. Very good, muy bien. ¿Tienen todos así, chicos? Yes, yeah. Yes. Okay, yes. Cool. Bueno, sigamos. ¿Qué les parece si hasta donde dice my mother? Y hasta donde dice work, quiero ver quién me ayuda. Jackie, ¿me ayudas tú? Yes. Uh-huh. My mother, teacher. Sí, my mother, sí. My mother takes a train to work. To work, very good. Work. ¿Así lo tienen, chicos? Muy bien, Jackie. Yes, teacher. Very good. Ok, sigamos. Vamos a ver quién más... Rogelio, de donde dice my father hasta donde dice now. Okay, my father is retired, so he don't work now. Ajá, my father, mi padre está retirado, entonces él don't o doesn't work. ¿Qué piensas? Oh, perdón. So he doesn't work now. Very good. Muy bien, chicos. Muy bien, Rogelio. Te felicito. Excellent. Ah, vamos a ver a quién más me ayuda a finalizar, que sería he also, hasta donde dice new car. Ah, ¿qué le parece? Sí. Huguito, ¿me puedes ayudar? Sí, de acuerdo. Gracias. So he... So... He also. Ajá. He also used public transportation. Ajá. So they don't need a car. Very good. Muy bien. Te felicito. Excelente. Thanks. Very good. Okay. Entonces, ¿qué le parece? ¿Quién me dice todo? Entonces sería así. Miren, my parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. And he also uses public transportation, so he don't need a car, ¿verdad?
Prácticamente así es. Muy bien. Los felicito, chicos. Pero, ¿qué les parece si practicamos un poco la pronunciation en alguna de las palabras? ¿Les parece? Yes. Yes. Ok, cool. Yes. Primero este. Mira, esto significa que está retirado. Se dice retired. Repítelo. Retired. 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 Very good. Okay. Ese se dice, ¿se acuerdas que ese es un medio de transporte? Se dice train. 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 Bien. Y si tú te fijas, usamos el text, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí vamos a aprender a pronunciar algo bien bonito porque vamos a unir palabras. Ajá. Dice, dijimos, my father is retired. Dijimos acá, coma, takes a train to work. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a unir esto, mira, esto, para no sonar como cortado, sino que sonar un poquito más fluida la pronunciación de las palabras. Entonces tú dices, my father is retired. ¿Ves que hay una coma? Entonces tienes que hacer como una pausita pequeña. Tú dices, my father is retired. He takes a train to work. ¿Lo practicamos? Yes. Okay. My father is retired. Repeat after me, please, guys. My father is retired. He takes a train to work. He takes a train to work. Very good. Eso es lo que quiero ir. El takes a. Si tú te fijas, como unimos esto, prácticamente casi no se escucha que usamos la E, ¿verdad? Sino que es como takes a. Uh-huh. Exacto. Takes a. Muy bien. Repeat after me. Work. 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 Our daughter. Our daughter. Very our good. Daughter. Excellent. Entonces, our ¿qué daughter. Le parece si pronunciamos todo lo que acabamos de hacer? Todos juntos, para que podamos ir como, ¿cómo les podría decir? Como poder practicando cuando uno habla y también hasta cierto punto ver cómo se puede expresar cuando habla de sus parientes dentro de su casa, pero también de qué tipo de transporte utilizan para ir a X o a Y lugar. Vamos a ver, repeat after me. My parents live in the city. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My mother takes a train to work. Mm-hmm. My father is retired. My father is retired. So he doesn't work now. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Very good. Muy bien. Saben que ahorita, hey, los felicito. Good pronunciation. Okay. Ya van a ver qué chivo el otro homework que les tengo para esta semana. Va a ser algo bien interesante. Hey, Michelle, good night. Qué bueno verte. Very good. Muy bien. Los felicito. Congratulations for doing your homework. Excellent job. Ahora bien, ¿se recuerdan que también tenía que practicar el diálogo? Yes, teacher. Yeah. Yes. Okay. Muy bien. Vamos a escucharlo una vez más. Entonces quiero que todos tengan como la imagen que les mandé. ¿Se acuerdan? Por WhatsApp. Cerquita, porque van a escuchar el diálogo otra vez. Después no se preocupen que después que lo escuchemos todos juntos vamos a practicar la pronunciation de algunas palabras dentro del diálogo y después vamos a escoger dedocráticamente las víctimas, perdón, los participantes. ¿Les parece? Sí. Very good, excellent, pero no crean, les voy a dar chance para que practiquen.
Ok. Ay, Ricardito, no me enseñes ese café, por favor. It's water. Oh, it's a cup of tea. Es una taza de té. It's a cup of tea. Pero igual no me lo enseñes. No, mentiras, no te preocupes. Muy bien, ya vamos. Oh, really? Ay, espero que no sea más, ¿eh? Tómate uno de jengibre, ayuda bastante. En cambio el clima. Sí. Está afectando un poco. Eso puede ser, ya. Yeah. Eso sí. A mí me afecta también porque tengo rinosinusitis. So, ya me imagino yo. I'm sorry for that. Pero espero que te sientas mejor, ¿eh? No, sí, tranquilo. Solo es así el... Oh, sí. He hablado eso durante el día, quizás. Ah, ay. El trabajo me toca dar muchas explicaciones, así es que eso quizás me afecta también. Y el aire acondicionado, y estoy entrando y saliendo de la oficina, entonces eso afecta. Pero si todo siempre, bien, gracias a Dios. Gracias, ay, qué bueno. ¿Y siempre andas chamarra o chumpa? Creo que ya, aquí. No puedo, porque primero soy muy caluroso, o sea, sudo por cualquier cosa. Entonces, no me gustan usar tampoco chumpa o suéter, porque no lo necesito en realidad. Pues, más que es una carga, se me olvidan, se me pierden. Entonces, como me toca estar movilizándome, a veces tengo que salir del edificio donde estoy y trasladarme a otro edificio, entonces... Oh. Pero todo bien. Ah, bueno, eso me alegra. Ya me estabas afligiendo, pero no. Okay, very good. Me alegra, por lo menos, pero ya me picaste. Gracias. ¿Qué les parece entonces si chequeamos ahorita el audio? ¿Sí? ¿Todos ya tienen la imagen? ¿Sí? ¿Ready? Okay, cool. Okay. Quiero ver, déjenme ver si sí les comparto el audio, porque si no se los comparto no van a oír nada. Ah, sí, los comparto. Ya, pues, sí. 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Una vez más, one more time. One more time. Una vez más? Yes. Okay. Yes. All right. Yes, teacher. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Very good. Muy bien. Excelente, right? Yeah, much better. Es un poco más fácil cuando ven algo, ¿verdad? Y están escuchando al mismo tiempo. Estamos practicando los reading and listening skills at the same time. Hoy vamos a practicar los speaking skills. Van a ver que vamos a concentrarnos mucho, no solo en cómo se pronuncian las palabras, pero también la entonación correcta de las preguntas. Porque en inglés tenemos prácticamente dos clases de preguntas, así como en una categoría grande. Aunque hay más clases de preguntas como en español, ¿verdad? Pero en inglés tenemos dos grandes, una que se llama just no questions y la otra es que se llaman WH questions. Las just no questions son preguntas de sí y no, y normalmente se usan con el verbo to be, en el caso del presente que estamos hablando nosotros, o con el do, también depende. Pero en este caso vamos a usarlas con el verbo to be. Y se llama just no question porque usted lo pregunta tal cosa y usted tiene que responder un simple sí o un simple no. Así de sencillo. Pues se llama just no questions.
Pero las WH questions, que son las preguntas W, son como que estuviera usted haciendo la función de un reportero. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Se recuerda? Entonces son las que empiezan con WH. Por ejemplo, what, que significa qué. Where, que significa dónde. When, que significa cuándo. How, que significa cómo. Muy bien, Michelle. Why, que significa por qué. Who, que significa quién. Whom, significa a quién. And to whom, de quién. Muy bien. Entonces, esas ahorita no las vamos a ver. Nos vamos a enfocar ahorita en las just no questions, verb to be. Pero cada una tiene su intonation. Porque se han fijado que a veces uno habla con una persona en español, por ejemplo, y no sabe si le está diciendo algo o le está preguntando algo. No sé si se han topado, pero yo sí. Entonces, en inglés es igual. Entonces, uno tiene que tener la entonación correcta, no solo para saber que alguien te está preguntando algo, sino porque depende la question, así es la entonación. Por ejemplo, en las just no questions, usualmente la intonation goes up, ¿sí? Va para arriba. Y en las WH questions, usualmente la intonation va para abajo. Por eso es que uno tiene que aprender a entonar correctamente, dependiendo qué tipo de pregunta es la que está haciendo. Entonces, vamos a proyectar el diálogo que ustedes tienen ahorita vía WhatsApp y vamos a practicar no solo la intonation de las questions que están ahí, pero también la pronunciation de algunas words que son importantes para poder, pues, hacer el diálogo lo mejor posible. Y luego que vamos a hacer eso, vamos dedocráticamente a ver quién me va a ayudar, ¿les parece? Sí, excelente, muy bien. Entonces, very good, thank you so much. Entonces, démosle acá. Este es el diálogo que ustedes tienen, ¿verdad? Este es. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿verdad? La primera pregunta. Ok, sí. ¿Es una pregunta yes no question o es una WH? ¿Qué piensan ustedes? Yes or no question. ¿Cómo sabemos que es una yes no question? No está usando W. Porque no empieza por WH. Exacto, y porque mire cuál empieza. Por el verbo to be, ¿verdad? Que en este caso es is. ¿Por qué? Porque el sujeto es it, que está sustituyendo al nombre, que en este caso se refiere a el carro. Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que el is lo utilizamos para la tercera persona del singular? Que en este caso sería it. Y cuando hacemos preguntas con el verbo to be, siempre va primero el verbo, después el sujeto y después el complemento. En este caso, un pronombre posesivo, yours. Muy bien. Entonces, decíamos que la pregunta de just no question, la intonation goes up. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diría eso? Miren, escuchen por favor. Is it yours? ¿Es tuyo? Is it yours? ¿Ven que la intonation va para arriba? Is it yours? Is it yours? Muy bien. Is it yours? Exacto. ¿Ven cómo va la intonation? Ahora bien, ¿y si uno utiliza esa intonation? Sí, estamos dando a entender que es una pregunta. Ahora bien, uno para poder ir como practicando más el dialogue, la pronunciation, uno tiene que meterse se podría decir, así como hacer como un actor, que se mete en el papel. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una expresión de sorpresa, ¿no es cierto? Nice car. Ajá, nice, exacto. Car. Eso, ¿por qué sabemos que es de sorpresa? Bueno, porque precisamente tenemos aquí algo que se llama signo de admiración, ¿verdad? Y eso se indica cuando uno expresa algo, ¿sí? En este caso, sorpresa. Como bien creo que Jackie es la que estaba diciendo, ¿verdad? ¿Y qué más? Creo que María, I don't know, espero no haberme equivocado. Si me equivoqué, lo siento, porque ahorita no los puedo ver. Pero vamos, miren qué chévere cómo podríamos pronunciar eso. Teníamos que hacerlo como con más energía. Miren la niña, ¿cómo la ven aquí ahorita? ¿La ven contenta?
viendo happy. El carro de Jason. Sí. O la ven triste. Happy. Happy. Exacto. Entonces, eso mismo tenemos que transmitir a la hora de pronunciar. Entonces, ¿qué les parece si pronunciamos solo esta primera frase? Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Very good. Muy bien, chico. Muy bien, lo felicito. Ahora vamos al otro. Mire, no, it's my sister's. No, it's my sister. Muy bien. Y mire, aquí se parece algo a lo que acabamos de hacer con takes a. ¿Se recuerdan? Que uníamos. Ajá. Entonces tú dices, she has a new job. Mire. She has a new job. She drives to work. She drives to work. Eso, yo quiero oír el S. She drives to work. Muy bien. Volvemos a toparnos con una just no question. Entonces sería, is her job here in the suburbs? Aquí no es que Ashley sea medio meque, sino que está preguntando, ¿verdad? Entonces se acuerdan que también tiene que estar en la entonación correcta. Dice Jason, No, it's downtown. Okay. Oigan, antes de pasar al siguiente, vean esto. ¿Sí? Quiero que veamos algo aquí rapidito antes de que se me olvide. Y es precisamente lo que está acá, ¿verdad? Bueno, vamos a poner. Ajá. Sí. De hecho, este apóstrofe S es la contracción de is, ¿no es cierto? Y ustedes saben perfectamente que así es. Pero ojo, necesito que siempre recuerden algo. Si usted, por ejemplo, ve en un diálogo como este o como otro, que está así, tal cual, se lo pronuncia iris. Pero si usted ve que está contractado, como en el caso de esto que estamos viendo acá, aunque usted sepa que es is, por favor no me diga it is downtown. Dígame it's downtown. Si usted lo ve contractado, pronúncelo contractado. Si usted lo ve así, all spelled out, como digo yo, all spelled out significa escrito tal cual está, no abreviado. Entonces usted lo dice iris, pero como en este caso no hay un iris, sino que un its, porfa, pronúncimelo tal cual está abreviado. Es bien importante también eso. Y dicho, usted, dígame. Perdón, y en el caso de... Sí, hablarlo, ese es el caso que está escrito, pero en el caso de hablarlo fluido, lo correcto es it is o it. Ambos. La diferencia es que nosotros usamos más las contracciones a la hora de hablar. Hablado se usa las contracciones. Sí, usamos mucho más eso por defecto. O sea, hacemos las cosas más simples. Entonces, pero queremos que ustedes lo aprendan desde así, porque quiero que lo aprendan bien. Ya después ustedes pueden jugar a medida que ya conocen un poco más el lenguaje. Pero es importante que tengan esta noción, porque una cosa es lo hablado y otra cosa es lo escrito. Lo escrito, si ustedes se fijan, puede ser it is or it's. Pero normalmente nosotros utilizamos mucho más las contracciones a la hora de hablar. Por eso es bien importante ver que si está it's, porfa, pronúncemelo it's. ¿Les parece? Yes. Cuando redacta un documento formal, teacher, ¿hay alguna regla? Dependiendo del tipo de documento. Si es un documento legal, la mayoría de veces va sin abreviatura. Thanks. You're welcome. Muy bien. Entonces, repeat bien. After me. Dígame. Perdón. Sí. Si es un correo, aunque no sea formal, o sea, el correo no es formal. No. O sea, es... No, sí te puedes contraer. La diferencia va a ser que, obviamente, si es un correo a tus cheros, ¿verdad?
va a ser como una forma un poco más informal. No, puede ser un poco más informal la manera en que tú expresas tus ideas. Pero si, por ejemplo, es un correo formal entre compañeros del departamento, tu jefe, entonces va a ver, hay cosas que tú tienes que decir. Por ejemplo, dear, tal cosa, ¿verdad? O despedirte sincerely o best regards, ¿sí? Hay diferentes maneras de poder despedirse en un correo. De hecho, lo vamos a practicar, no se preocupen, para que por lo menos ustedes tengan una idea de cómo poder hablar o cómo poder escribir, dependiendo a quién ustedes van a dirigirse. ¿Les parece? Sí. Perfecto, pero muchas gracias por traer ese punto, ¿eh? Muy bien. Bueno, sigamos con la pronunciación. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. But they don't drive to work. Okay. Si ustedes se fijan, hicimos una pausita, pero un poquito más larga porque estamos aprendiendo la pronunciación. Pero a la hora de hablar, la pausita es todavía más corta porque estamos hablando de una coma. Porque la idea tiene que sonar un poquito más fluida. Entonces usted dice, my parents work downtown, but they don't drive to work. Mire. My parents work downtown, but they don't drive to work. Ve que hicimos una pausita bien chiquita y después seguimos. Sí. Okay. ¿Les parece si la practicamos? My parents work downtown, but they don't drive to work. ¿Puede repetirlo? My parents work downtown, but they don't drive to work. Muy bien. They use public transportation. They use public transportation. Muy bien. Entonces, lo vamos, son tres oraciones. ¿Les parece si las hacemos otra vez? Vamos a ver qué tal nos va. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. ¿Puede decirlo? My parents work downtown, but they don't drive to work. Very good. Muy bien. Los felicito. Hoy, aquí hay otra pregunta. The bus or the train? The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. Okay, very good. ¿Qué les parece, chicos? Si necesito algún volunteer, ¿les parece? Yes. Ah, muy bien. Pero no le voy a compartir la pantalla porque ustedes ya lo tienen. quiero verlos. Hagan de caso que la teacher no existe ahorita, ¿ok? Hagan de caso. Lo que voy a hacer es ponerme así el video así, pero voy a estarlo escuchando. ¿Ah? Para que no me... Muy bien. A ver. Ah, pero antes de eso, estoy pensando en un número entre el 1 y el 20. Vamos a ver. Ah, dime un número, Ricardo. 15. No. Bridget. 8. No. Huguito. 6. No. Rogelio. 4. Melvin. 1. No. Ay, qué bárbaro. No. ¿Qué, Christian? 2. No. No me decís Laurita 3 porque te ahorco. Laurita. 25. No, dije entre 1 y el 20. Ah, perdón. No. Muy bien. Morenita. 7. Vane. 5. No. Silvia. 12. No. Ricardo. 4. Ya lo dijeron, repítelo. 6. No. Melvin. 5. No. Josué. 8. Mario. 10. Yeah. Muchas gracias, Marito. Muy amable. Y dice como
damn, qué mala onda, right? Muy bien, entonces tú vas a ser el primer candidato, tú vas a ser Jason. Vamos a elegir hoy a las chicas, ¿les parece? Marito, ¿pero tú tienes el dialogue? ¿Lo tienes en el WhatsApp? Sí. Ok, cool. Excellent. A ver, hoy sí voy a hacerlo más chiquito, más reducido. Estoy pensando un número entre el 1 y el 5. A ver, Laurita. El 5. Nena. Michelle. 1. Nah. Bridget. 4. Nah. Morena. 2. No. Jackie. 3, creo que sí. Solo se queda ya. Exactamente, you were the lucky one. Tuviste la afortunada. Excelente, muy bien. Por descarte. Por descarte, ¿verdad? Por default, como dicen. Exacto, muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestros primeros víctimas, perdón, a nuestros primeros participantes, ¿verdad? Para los roleplays, no se preocupen, no se me ponga nervioso. Usted, Marito, haga de caso que usted está a la par de un carro bien chivo, ¿verdad? El que a usted le gusta, ¿no? Yo no sé cuál de todos le gusta, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su preferido? No sé qué marca será, pero usted piense que es uno bien chivo, un deportivo rojo, yo no sé. Y Jackie, pues tú es tu vecina, ¿verdad? Y te va a preguntar ahí, no es que la vecina sea meque, no, simplemente le llegó el carro. Ajá. Así que, ¿qué le parece si trate de meterse en el personaje? ¿Sí? Muy bien. ¿Están listos? Poquito, yes. Pero sí. No, pero modo, ¿verdad? La session me cuesta. No, no se preocupe. Usted haga de cuenta y caso. Bueno, ya les ha pasado eso, chicos, que ustedes dicen, mira qué chido este carro, que no sé qué, ¿verdad que sí? Ya se les ha pasado. Vaya, háganle caso que es así. Exactamente así. Y la teacher se va a desaparecer, vaya, para que ustedes no le tengan miedo. Ok, let's count 1, 2, and 3. Action, guys. Nice car, Jason. It's yours. No, it's my sister. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Congratulations! Very good job! Woohoo! Excellent job! Good job, guys! You broke my heart. Hey, very good! Good job! Ya ven que si pueden. Sé que le estaba doliendo el estómago, pero no importa. Sí. Esa es la primera vez, don't worry. Y usted dice, híjole, no pronuncie bien la pregunta. Híjole, me comí esto. Ay, que no sé qué. Don't worry, that's good. Muy bien, para ser la primera vez, not too bad. Excellent. La próxima vez lo hará mejor y mejor y mejor. So that's good. Give me double five. Un 5 para Marito y un 5 para Jackie. Very good job. Hoy vamos a ver otra víctima, perdón, otra participante, ¿verdad? Y como la teacher es bien buena onda, vamos a ver, Rogelio, ¿qué te parece si le entras, verdad? Esta teacher, yo creo que solo mi nombre tiene en la cabeza. Ok, muy bien. Okay. Y vamos a ver, Laurita, ¿te avientas? ¡Ah, no! I knew it. ¿Quién te manda que me da el sueño? Pues no, mentira. Muy bien. Are you ready, guys? ¿Están listos? ¿Ya? Ready. Okay. Okay. Public transportation and scenario number 2. Action. Go ahead. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new hot job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use
public transportation? The bus or the train? The train does not stop near our house, so they take the bus. Very good. Not too bad. Excellent. Good job. Good job, guys. Give me top five. Woohoo. Excellent job. Very good. Okay. So no recuerden que es the bus. Yeah, the bus. The bus. The bus. Very good. Yeah. Sí sé que pronuncia bus, pero es bus. Pero es diferente la pronunciación con otro que uno utiliza como para jefe. Esa es la pronunciación un poquito más larga. Pero está bien. Excellent. Muy bien. The last team, sorry, the last participants. A ver quién va. Ah, muy bien. Gracias, Michelle. Eres muy amable. Ya sabía, de raise your hand. Ah, ya sabía, te iba a leer a ti. Vamos a ver. Ay, Christian, you want to do it? Yes, teacher. Ya, mire, mire lo que feliz. Yes, teacher, como ni modo, me tocó y qué vamos a hacer, man. There's nothing else that I can do about it. Uh-huh. Muy bien, démosle pues. Okay, transportation and scenario number 3. Action, go ahead. Nice car, Gerson. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Ah, very good. Excellent job. Give it all five, Christian. Give it all five, Michelle. That's amazing. Very good job. Excellent, guys. Good job. And you broke my heart. Yeah, very good. Good job. Excellent. I like the intonation that you use it with the questions. That's good. That's good. Excellent job. Uh-huh. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Ah, dude, ya ven, you are talking and speaking a little bit, ¿sí? Ahí vamos, very good. Ya se le va a ir quitando el miedito poco a poco, como digo yo, step by step, así como las new kids on the block, ¿se acuerdan? It's a step by step, ¿se acuerdan? Yes. Oh, baby. Ah, ya ven. Ah, excelente. Me encanta la canción. No son de mi época, porque yo soy mucho después, ¿verdad? Pero sí son de la época de mis hermanos, ¿no creen? Pero yo la he escuchado, yo la he escuchado. Y todavía, y me llegan. Todavía. Muy bien. Yo soy de la época de los 80, por ahí. Muy bien. Exacto. Ah, hoy, chicos, fíjense que les voy a dar como un homework. Pero este homework va a ser bien chivo. Ya van a ver. Ahorita se lo voy a mandar y le voy a explicar en qué consistirá. Déjenme ver por acá. Ok, este va a ser chiquitito. Ajá. Pregunto. Algunos de ustedes viven solitos, ¿verdad? Algunos de ustedes viven con sus padres. Algunos de ustedes viven con su pareja o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hagamos una cosa. ¿Se acuerdan lo que estábamos practicando ahorita? Porque la muchacha en el diálogo dice, ah, mis papás sí van al trabajo, pero ellos no utilizan el tren. Ellos utilizan el public transportation, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero que ustedes hablen acerca de usted, qué medio de transporte utiliza y qué medio de transporte utiliza la otra persona o las otras personas que viven con usted, las que utilizan transporte. Si hay una que no utiliza transporte, no importa. O si alguien utiliza bicicleta, patines, scooter, lo que sea, también es válido, ¿eh? No se preocupen. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo trabajo desde casa, pero podríamos decir, ¿verdad?, que como me traslado de un lado al otro de mi casa, I walk
to work, ¿verdad? Se podría decir, eso es cierto. Pero mi esposo utiliza el carro. Entonces yo le digo, I work to work, but my husband uses his own car. He uses his car. ¿Sí? ¿Entiende? Yes. Entonces, algo así quiero que lo hagan. No con todos los miembros de la familia, no se preocupe. Utilice uno o dos. Por ejemplo, Ricardo, ¿tú utilizas el public transportation para ir a trabajar? Entonces, tú dices, I use public transportation to work. But, are you married? ¿Estás casado? Yes. Ajá. ¿Y tu, ¿y tu wife también? No. Ella está en casa. Ah, entonces tú puedes decir, but my wife stays home. ¿Sí? Okay. ¿Me entiendes? Así. Yes. Eso es lo que yo quiero. Chicos, unas frases pequeñitas. Ya después les voy a pedir las grandes novelas, ¿verdad? Pero ahorita no. Solamente una frase pequeñita. Después vamos a ir añadiendo un párrafo y después sí le voy a pedir algo tan grande. Pero ahorita con eso me basta. Pero, ¿cuál es la parte interesante de este homework? Que quiero que me lo manden audible. O necesito que me lo manden vía WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y lo pueden practicar una, dos, tres veces antes que digan, ah, este me salió chivo, este lo vamos a mandar al teacher. No hay ningún problema, pero necesito audible. ¿Por qué? Porque ya después, aunque no quiero que digan nombres, ¿sí? Solo digan, I, y usen su transportation, but my sister, but my husband, but my wife, etc., uses this, por ejemplo. ¿Y saben por qué? Porque quiero que se escuchen después cómo ustedes suenan ahorita hablando inglés. Y después vamos a hacer otro ejercicio para ver cómo suenan al final del módulo. A ver si hay una improvement, hay improvement, para que ustedes se vayan autoevaluando y digan, ah, qué chivo suena. Ah, tengo que mejorar todavía en alguna cosita. Así, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, yes. ¿Entienden el homework? ¿Sí? Yes. Perfecto. Yes. Chiquito, no hay problema. No me den la gran novela, solo chiquito. Eso sí, tienen hora de mandarlo, ¿eh? Me mandan hasta las 3 de la tarde de mañana. 3 de la tarde. Sí, no me lo okay. Vayan a estar mandando minutos desde la clase porque privado, va orco. Sí, al privado, sí, no tienen que mandarlo al WhatsApp común porque ahí vas a ver quién fue, vea, como que no. Ajá. Cuando mandamos, teacher, perdón. Sí. ¿Perdona, Jackie? ¿A cuál WhatsApp, teacher? Tenemos el WhatsApp grupal, ¿verdad? Ajá. Pero dentro del WhatsApp grupal tú le das clic y puedes ver mi número telefónico directo. Yes. Entonces me lo mandas ahí. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Como ustedes mandan un mensaje de nota, un note, un voice record, un voice message. Entonces, así. Oigan, ¿les parece? Yes. ¿Tienen alguna duda, comentario, reclamo? ¿Linda? ¿Hola? No, teacher, ¿no? Todo entendible. Muy bien. ¿Quién fue que me dijo un ejemplo? Yo, teacher. Ah, Laurita, dime, Laurita. Como máximo, ¿cuántos ejemplos? Uno. Como uno. Por ejemplo, si tienes solo una familia contigo, pues solo uno. Pero si, por ejemplo, tienes tus niños y tu esposo, tú dices, bueno, I stay home o I walk to work. But my husband takes public transportation and my son, por ejemplo, rides his bike. ¿Sí? Uh-huh. Algo así, ¿me entiendes? No complicado, algo chiquitito, lo más de una oración o dos, a lo mucho. ¿Hoy sí? Uh-huh. Perfecto, miren que el pobre Huguito está así de con chuchitos aquí. Casi me duermo. Muy bien, chicos. Bueno, yes, dígame quién fue. No. Sí, María, dime. No. Ah, Michelle, ¿o quién fue? Yes, yes. Ajá. What is the difference in jobs and work? Ah, es que work es para trabajo en general, pero job es que, por ejemplo, ya tú ya vas especificando
que tú personalmente tienes un trabajo que realizas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya. Yeah. El work es para hablar del trabajo a nivel general. Pero tú dices, but my job, pero mi trabajo es... Dentro de una empresa, por ejemplo. Por ejemplo, I drive to my job. I drive to my work. Más que todo, work es como una especie de place, ¿sí? Lo yeah. utilizamos para el physical place. Pero cuando tú estás hablando de algo que tú realizas ya dentro de la empresa, tú dices, but my job is, ¿sí? Yeah. Okay. Okay, very good. Excellent. Okay, hoy sí, Huguito. It's time to say goodbye. Hugs and kisses. Bye, guys. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. See you later. Bye. Bye.